Hola, curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy volvemos a colaborar con nuestro amigo, el gran astrofísico Josep María Trigo. En el vídeo de hoy hablaremos de atmósferas, un vídeo súper interesante. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. El origen y la evolución de la atmósfera terrestre es un tema apasionante que sigue siendo foco de un acalorado debate entre científicos de diferentes disciplinas. Y lo es porque ni es un problema trivial ni mucho menos exento de importancia y también de dificultad. Dado que tenemos sospechas razonables de que una primera atmósfera favorable a la síntesis de compuestos orgánicos pudo conducir hacia el origen de la vida. Además, también es conocido que existe una interconexión entre la vida y la composición atmosférica, y que ambas parecen haber influido entre sí a lo largo de la historia de la Tierra. Por lo tanto, nuestra existencia sería más bien causal, fruto de las circunstancias que la biosfera terrestre ofreció en un momento determinado para el asentamiento y el desarrollo de la evolución de nosotros, los mamíferos. Pero todavía no sabemos las circunstancias en que se dio el tránsito entre la química orgánica y la bioquímica. Este aspecto lo trataremos en próximos vídeos, así que suscribiros para estar atentos. Pero bueno, lo que está claro es que el estudio de las diferentes regiones que forman la biosfera, esa capa de nuestro planeta en donde se desarrolla la vida, comienza a generar hipótesis de partida muy prometedoras, muy prometedoras. Y es que la importancia de un entorno atmosférico favorable para la aparición de la vida queda fuera de toda duda. Y no hay duda, puesto que en la envoltura gaseosa del planeta los seres vivos encuentran el carbono y ciertos gases fundamentales para su metabolismo allí. ¿O no es así? Esta relevancia queda reflejada de manera brillante con la famosa hipótesis Gaia, planteada en 1979 por James Lovelock. Tal hipótesis sostiene que tanto la atmósfera como la hidrosfera forman parte fundamental de la estructura que interacciona con los seres vivos para autorregular las condiciones de la biosfera. Un tema, por cierto, súper interesante. Y es que los compuestos químicos, en particular los gases que componen una atmósfera, tienen la capacidad de combinarse en función de los electrones libres que quedan en sus orbitales externos. La denominada carga iónica puede ser positiva o negativa dependiendo de si pierde o gana electrones. Así pues, por ejemplo, el hidrógeno suele poseer una carga más uno por su capacidad de ceder electrones cuando se combina con otras, que lo hace ser un gas reductor. En cambio, justo al contrario, el oxígeno posee una carga iónica menos 2, que indica su capacidad para ganar electrones al combinarse y que lo hace ser oxidante. Pues bien, en un gas inicialmente caliente, dependiendo de la abundancia de cada elemento químico y también de su estado de oxidación, tendría lugar la formación de uno u otro compuesto químico. Pero antes de explicar cuál es el estado actual de nuestro conocimiento sobre la evolución de la atmósfera terrestre, os citaré las primeras hipótesis fundamentadas que aparecieron en esta relativamente joven disciplina a principios del siglo XX. Y es que, como sabéis, me gusta hacer historia. Pues bien, empezaremos con Alexander Ivanovich Oparin, que allá por 1924 fue uno de los primeros científicos que elaboró el primer escenario dotado de fundamentos sólidos sobre la composición de la atmósfera primitiva de la Tierra. Además, curiosamente, Oparin estableció un paralelismo evolutivo con la aparición de la vida, y de esta manera su obra fundamental se hizo enormemente popular en su versión inglesa años más tarde. Y es que en ella conectaba íntimamente el origen de la vida con la evolución orgánica de la atmósfera evolucionada de la Tierra. Y es que este investigador se percató de que una atmósfera reductora, es decir, con componentes gaseosos capaces de ceder electrones libres, favorecía su escenario en pro de la aparición de la vida como función de una creciente complejidad química. Así pues, propuso una atmósfera primitiva rica en hidrógeno molecular, amoníaco, metano y otros hidrocarburos. Con ello, la energía llegada por la radiación solar y de la propia atmósfera tendería a producir reacciones químicas entre esos componentes que irían creciendo en complejidad química
y al aumentar su peso molecular irían cayendo en nuestro antiguo océano y de allí en nuestro océano surgiría la vida. De esta forma propuso de manera pionera una conexión directa entre la evolución de la atmósfera y el origen de la vida. Además, esta idea fue abrazada por otros científicos que no se sorprendieron del trabajo de Oparin, dado el nivel actual de interconexión existente entre la atmósfera, la hidrosfera y nosotros, los seres vivos. Pero bueno, también hay que decir que el camino hacia el consenso no era una tarea fácil, particularmente cuando no existía ninguna evidencia de esa remota era de la Tierra. Que por cierto, esa remota era terrestre es denominada Adeano o Adeico, que es una división informal de la escala temporal geológica. O sea, la primera división del Precámbrico que comienza en el momento en que se formó la Tierra hace unos 4.567 millones de años y termina hace 4.000 millones de años, durando más o menos 567 millones de años. Por lo tanto, como era de esperar, poco a poco surgieron detractores de la idea de una atmósfera reductora. Pero también aparecieron diferentes ideas entre científicos de gran talla que abogaban por un ambiente oxidante. Así, el biólogo evolucionista inglés John Burdon Helden propuso en 1928 que el dióxido de carbono pudo ser la principal fuente de carbono en la atmósfera primitiva. Y lo hizo apoyándose principalmente en la idea de que la atmósfera primitiva debía de caracterizarse por la reminiscencia de las emanaciones volcánicas. Es decir, esos volcanes antiguos petando fuerte y emitiendo gases sin parar hacia nuestro cielo primitivo. Sin embargo, Helden no había considerado dos aspectos fundamentales. Primero, la Tierra primitiva podría haber albergado un manto formado por minerales con un estado de oxidación diferente al actual. Y segundo, los bloques constitutivos pudieron ser una mezcla de diferentes composiciones que proporcionarían elementos volátiles en unas proporciones dispares a las asumidas por Helden. Por lo tanto, las emanaciones volcánicas en el pasado podrían haber poseído una composición marcadamente diferente a las actuales. Así pues, quizás el dióxido de carbono no fuese dominante hasta que el procesado atmosférico de otros componentes lo hiciese aparecer. Entonces, fueron pasando los años y los años, y las primeras especulaciones teóricas dejarían paso a desarrollos experimentales que marcarían la segunda mitad del siglo XX. Hasta que Harold Clayton Urey, en 1952, desarrolló los cimientos experimentales, y al mismo tiempo profundizaba en el desarrollo de modelos teóricos de creciente complejidad. Además, Urey ayudó con su trabajo experimental la labor en ese campo de uno de sus estudiantes de doctorado, una persona muy, pero que muy interesante, llamada Stanley Joy Miller. Y estos dos formaron un equipazo. Tanto es así que realizaron un famoso experimento llamado el experimento de Miller y Urey. ¿Cómo se iba a llamar si no? Lo podéis encontrar en cualquier sitio, hasta en la Wikipedia. Pues bien, este experimento representa el inicio de la biogénesis, es decir, el nacimiento espontáneo de los seres vivos a partir de materia inorgánica. Mola, ¿eh? Sí, sí, este experimento de Miller y Urey encarna el inicio de la biogénesis experimental y la primera comprobación de que se pueden formar espontáneamente moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples. Eso sí, en condiciones ambientales adecuadas. Tremendo, ¿no? Así, mediante un sencillo experimento de laboratorio, Urey consiguió sintetizar compuestos orgánicos tan complejos como aminoácidos a partir de mezclas de gases reductores sometidos a descargas eléctricas. Y de ese modo, Miller, su alumno aventajado, consideraba también la importancia que debieron de tener las descargas eléctricas en una atmósfera primitiva, probablemente dominada por mecanismos ionizantes, como por ejemplo la intensa radiación ultravioleta y la masiva emanación de gases del interior de la Tierra. Así pues, Miller y Urey, maestro y alumno, dieron un valor adicional a las hipótesis del pionero Oparin sobre las condiciones reductoras de la atmósfera primitiva. Miller realizó múltiples experimentos de gran interés y, curiosamente, aún hoy en día se siguen analizando con técnicas mucho más modernas los resultados de ciertos experimentos todavía almacenados en matraces estancos. Entre los experimentos que realizó, hubo uno que lo encumbró como el primer científico que fue capaz de generar moléculas orgánicas complejas.
Sí, aquello que podríamos calificar como los ladrillos esenciales de los organismos vivos. Por ejemplo, lo hizo con los aminoácidos a partir de una mezcla de gas de carácter reductor. Su célebre experimento mezclaba dihidrógeno, agua, metano y amoníaco bajo la acción de descargas eléctricas que pretendían simular el entorno de la Tierra primitiva. Se trataría, pues, de una atmósfera de carácter claramente reductor. Pero bueno, realmente la mayoría de investigadores actuales ven un escenario ligeramente diferente al esbozado por el experimento de Miller. Y es que actualmente se piensa que la atmósfera primitiva tuvo un carácter neutro o tan solo ligeramente reductor. En ese escenario, los principales componentes serían dinitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua, con menor abundancia de otros componentes reducidos, tales como ácido sulfídrico, metano y dihidrógeno, quizás restringidos localmente a determinadas regiones volcánicas o tectónicas de gases emanados desde el manto. Y a pesar de ser minoritarios, ciertos componentes como el sulfuro de hidrógeno se ha mostrado que podrían tener un papel crucial en la síntesis de aminas y aminoácidos. Así, en una mezcla que hizo Stanley Miller en 1958 entre ácido sulfúrico, metano, amoníaco y dióxido de carbono, y que posteriormente fue sometida a descargas eléctricas por el propio Miller, esta mezcla se cerró en un matraz hermético. Pues recientemente, más de 50 años después, se ha identificado la presencia de 23 aminoácidos y 4 aminas, empleando precisas técnicas de análisis. Me parece algo espectacular. Como veis, curiosos, la naturaleza de la atmósfera primitiva no es un problema sencillo. Y no lo es, sobre todo porque tanto los impactos como también las grandes erupciones volcánicas produjeron cambios atmosféricos bruscos al inyectar masivas cantidades de gases de carácter reductor en la atmósfera terrestre. Pero eso en otro vídeo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la evolución de la atmósfera terrestre originó la vida? Me lo podéis poner en los comentarios. Os aseguro que los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, EasyPromos TV y Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.